El gallo de San Fermín, en lo alto de la torre medieval, nos mira desde arriba a movernos a todos. Pobrecillos, afanosos en nuestra vida cotidiana, en nuestro vulgar quehacer diario. Yo empecé, creo, como todos los periodistas, a los 17 años escribiendo versos, unos versos horribles, ¿no? Y luego pues empecé a escribir artículos aquí en el periódico de temas, no sé, de películas de cine o de paisajes o de una romería o de temas navarros, pero artículos sueltos. Yo me enfrentaba, yo hice una política pues liberal, abierta. Y Ruiz de Erenchun dice, y lo ha escrito, que era el abogado mío, dice que fui director de España más perseguido, que querían cargarme. Y tengo expedientes que os puedo enseñar. Había puesto los cimientos del periódico moderno que hoy conocemos. Había cincelado una redacción profesional. Era una redacción muy pequeñita, de apenas una docena de personas, enfocadas a un solo objetivo: noticias, noticias y noticias. Pero Uranga lo que nos enseñó es que el Diario de Navarra tenía que marcar la diferencia. Marcar la diferencia en que fueran todas las noticias y mucho mejor escritas que en el resto de los medios. Y vaya si lo consiguió. José Javier Uranga es una persona irrepetible. Es irrepetible por su trayectoria profesional como periodista y como director de periódico, por su capacidad intelectual y literaria, que con un estilo brillante y sencillo ha sabido defender Navarra, sus instituciones independientes y a todos los navarros, por su genio y figura, una personalidad independiente, insobornable, larga y lúcida vida a esta figura y a esta persona de José Javier Uranga, que es irrepetible. Y un día, pues nada, me pegaron no sé cuántos tiros, 27, según la clínica, para que son 27, y según el juzgado, el juicio que hubo en Madrid, 23, no sé, me da igual porque no me los he contado. Una de las 27 balas que le dispararon chocó contra la medalla que llevaba de la Virgen de Ujué colgada al cuello en una cadena. El choque dobló la medalla y este doble de la medalla desvió la trayectoria sin producirle en el pecho el más mínimo rasguño. Yo personalmente perdono, y perdono a la que estoy, he podido tener un contacto con ella, no he querido. Pero quiero que la ley se cumpla también, porque claro, si la ley no se cumple, entonces yo no pago impuestos. O sea, esto es que cumplan la ley, todo lo que dice la ley que cumplan, las condenas que cumplan. Ahora, yo íntimamente y para mí, sobre todo lo que directamente, eso yo perdono. Admiramos mucho a nuestro abuelo y en general también a toda nuestra familia admiramos mucho, pero sobre todo al abuelo, debido a lo que le pasó, que es un ejemplo para nosotros de superación, debido a toda su valentía que tiene continuar con el periódico y como director. Entonces me parece eso un ejemplo a seguir. Y que no tenga tanto rencor sobre las personas, sino sobre la banda, también me parece bastante admirable. El héroe es el que se ofrece a hacer una hazaña o a esto. Yo no me ofrecía nada, me he pegado unos tiros y aquí me quedé. O sea, que yo mérito no tengo ninguno en eso. De mérito no haber aguantado, en fin, el dolor, eso sí, y luego no haber vuelto, si quieres, a lo mismo, a darles a... al mismo lado, pero de héroe nada. He vuelto al campo, al paisaje, con los ojos de siempre, no hay ojos nuevos. He revivido viejas historias de caminos, de paisajes y de gentes amigas. Si hablamos de don José Javier, hablamos de carácter y hablamos de personalidad que, lógicamente, no dejaba en su casa, lo traía al despacho.
pero cuando ya traspasaba la puerta de la secretaría, yo encontraba un jefe sencillo, cercano, accesible, incluso paternal. Yo querría hacer tres referencias personales. La primera, la sensación de libertad que daba trabajar a su lado. Jamás tachó una línea o un titular. Su total independencia del poder, fuera político o fuera económico, una independencia que nos enseñó a mantener pese a muchos momentos de soledad, y su gusto por ese periodismo muy intencional y también muy literario, en el que su pluma, la pluma de Ollarra, sigue siendo la gran referencia de la sociedad navarra. Enhorabuena, jefe. Es inteligente, es bastante sabio, sabe mucho y le gusta mucho leer. Y a veces, aunque se enfade con nosotros, al final luego siempre se sonríe. O sea, nunca, no tiene mucho rencor. No sé, pues a los pequeños siempre nos ha dado chuches cuando éramos pequeños y a los mayores paga. Bueno, a los nietos, como les dicto, claro, como no sé yo escribir, escribo en una máquina vieja con dos dedos y aunque no vea, después de tanto tiempo, los dedos van solos a las letras. ¿Entiendes? Yo escribo ahí y luego pues les dicto como guión y luego les dicto al ordenador y ellos pasan al ordenador y lo mandan a Patro. También tengo que decir que los 40 años que yo he estado con él y que estoy con él me autorizan a decir lo malo de don José Javier, que está en este cuaderno que yo guardo con muchísimo cariño, es un cuaderno manuscrito y ahí es donde se recoge lo peor. Lo peor es y ha sido su letra. O sea, yo en verano le paso algún artículo, pues nos da el papel de máquina de escribir, todo escrito, con algunos apuntes que tiene, que solo los entiende él. Y entonces por eso, pues mientras lo pasamos, pues nos lo lee. Y luego lo revisa y ya está, lo mandamos. ¿Gratuitamente? Ah, no. No, le cobramos un poco. Bueno, nos paga más bien. No, no le pedimos nada, pero si nos da, no le quitamos la mano. Pamplona es bonita y, fundiendo sus contrastes, da una impresión de claroscuro. Los días irán pasando, rápidos, pero cada sol nuevo traerá un mensaje distinto. Un reproche, un aplauso, una ironía, un recuerdo. Por encima de nosotros y las circunstancias, danzará siempre el gesto del gallo, navarro, foral y pamplonés. Pues no sé, es continuar un poco, estar al tanto de las cosas, seguir la política, seguir el contacto con el periódico que has estado tantos años. O sea, no sé, hay como una necesidad, ¿no? De continuar, porque nuestra profesión tiene eso de bueno, porque un médico lo jubilan y mira, le quitan el bisturí y lo hunden, ya no tiene nada que hacer. En cambio nosotros pues podemos seguir leyendo, escribiendo, en fin. Y ese contacto con el periódico, que es pequeño una vez a la semana, pero pues me hace mucho, me obliga a leer periódicos, me obliga más ahora más que leer a la radio, en fin.